Le damos la bienvenida a Kika Caracuel, que yo le digo, te voy a decir doña Francisca Carolina. No, no dime Kika, que como todo el mundo me conoce, y ella es que es muy cercana a todo el mundo, que hace años que la conocemos y es verdad que siempre es guardia y cordial y siempre tiene una sonrisa y una buena palabra para todo el mundo. Así que bienvenida, Kika Caracuel. Porque nos alegra mucho tenerte aquí, que nunca habéis tenido la ocasión, además de entrevistarte así, bueno, para que la gente conozca un poquito más lo que es una diputada, que verdad que siempre lo más, mmm, lo que más cuesta, ¿no? Entender, ¿no? Qué hace cada uno en su trabajo, ¿no? Pues bienvenida, pues, aquí al aquí Muchísimas al gracias. Yo estoy encantada, Elena, de compartir este este programa con vosotros, porque es verdad que que coincidimos muchísimo, que siempre Estáis en cualquier lugar que, que, que coincidimos, donde estamos trabajando, siempre tengo oportunidad de, de me ponéis siempre, vuestro medio de comunicación sí. eh, y de poder hablar, pero nunca en un programa, en este, en estas tardes. Verdad, sí, es, sentadita Elena, aquí las dos, la ahí primera, hablando así como dos amigas, que, verdad es, que es algo que, que apetece, es un formato comodísimo y por eso por supuesto sí, soy muchas veces Kika. yo no... he sido soy Kika siempre Mira, y soy Kika. yo muchas Kika. veces no te he invitado así indirectamente porque me daba porque yo sé que tiene mucho trabajo es ser diputada eh, provincial de hacienda de economía portavoz también eh, yo sé que es, son muchas cosas y hablando de economía hablando de hacienda yo digo ¿cuán ocupada está la quica lleva tiempo ah, ¿no? administrándose no se levanta temprano <laughs> y para charlar con una amiga siempre siempre yo se creo busca que para los ciudadanos no Kika, quizás lo de entender, ¿no? ¿Qué hace un en el, que se hace en el Senado, qué hace una diputada, ¿no? Es quizás lo más cono, lo más desconocido, ¿no? De, por eso me gustaría empezar igual con esa pregunta, ¿no? ¿En qué consiste tu trabajo, Kika? ¿En qué consiste? Pues, hombre, lo más cercano siempre a un ciudadano son los concejales, por eso somos los políticos. A mí es la política que siempre me ha gustado muchísimo porque es el día a día de, de lo que necesita el vecino que está en tu municipio. Y eso sí lo entiendes eh, fácilmente el ciudadano, el vecino de Marbella. Bueno, pues cuando yo era diputada, el concejal de Seguridad Ciudadana, pues sabía cuál era mi, mi función y mi trabajo. Es verdad que el ser diputada provincial es una administración, es más lejana y es más desconocida, sobre todo por ser Marbella una gran ciudad, porque es una institución que ahora yo explicaré cómo llegamos allí, cómo se forma, quién forma parte pero sobre todo porque va dirigido a municipios de menor tamaño. Es lo que la ley establece, la función principal no exclusiva, pero fundamentalmente es para los municipios menores de 25.000 habitantes. ¿Eh, ¿Quiénes somos diputados provinciales? Pues los que tenemos que ser, para poder ser diputados provinciales, tenemos que ser concejales. Yo si no tengo el acta de concejal por Marbella, no puedo representar a Marbella en la Diputación Provincial. Con todo y ello, ahora podemos hablar de lo que hacemos en la Diputación, pero a pesar de no ser Marbella un municipio de los de menos de 25.000 habitantes, no obstante la, con, la coordinación y lo que es la cooperación entre Diputación y Marbella, es desde luego, ha sido hasta ahora y lo va a seguir siendo muy relacionado ¿no? las dos administraciones. Y se ha trabajado mucho y se han hecho muchas cosas en Marbella a través de la Diputación ah. Provincial o sabes que la colaboración de todo lo que hace que el ciudadano pues tenga esa seguridad no que le deis al ciudadano efectivamente mira a un municipio pequeño depende de la Diputación Provincial para todo porque no solo tenemos un consorcio provincial de bomberos que presta eh, servicio de extinción de incendios a 95 municipios sí, Marbella no Marbella tiene su propio parque de bomberos nosotros desde la Diputación Provincial hacemos depuración de agua, recogida de residuos sólidos. Nosotros tenemos una planta en Balsequillo, de la planta de Balsequillo, y nosotros retiramos los residuos en todos los municipios. En Marbella no, tenemos la planta de Casares, que además lo hace también Mancomunidad de Municipios. Es decir, tenemos una, muchísimos servicios fundamentales y esenciales para los municipios pequeños. La ley de dependencia. Temas de violencia de género, mantenimiento de carreteras. La, la provincia tiene 850 kilómetros de carreteras que son de diputación provincial. Y nosotros hacemos ese mantenimiento de las carreteras desde la provincia. Que no es diputación. poco, ¿eh? que eso son este mucho dinero presupuesto el que se va. Mi presupuesto este año en Diputación son 230 millones de euros. Es un poquito más que el, que el, el presupuesto de la ciudad de Marbella. Claro, es que turísticamente y también tiene mucha repercusión. En turismo tenemos el patronato, lo que era el antiguo patronato de turismo, que ahora mismo es una sociedad de turismo donde hacemos campañas, donde indudablemente está Marbella. Todo eso para esos municipios. Ahora nosotros en Marbella colaboramos. Totalmente a través del patronato de recaudación, hacemos la recaudación de todos los impuestos a través del patronato. Las campañas de lo que es promoción y mercado turístico debemos hacerlos conjuntamente. La marca Marbella es la más potente, yo digo siempre que es la okay. más potente que tiene Andalucía, pero tenemos que sumar y hacer todas las campañas a través de la marca. Costa del Sol también y a través de Turismo Costa del Sol y Turismo Andalucía. Y en Marbella también hemos hecho una serie de planes. Nosotros eh, la última planificación que hemos hecho para la ciudad de Marbella a través de, de Diputación es una aportación de 1.850.000 euros. Que va a empezar dentro de muy poquitos días. Y me imagino con más proyectos, ¿no? Con muchos más hablar, proyectos. Tenemos para... un montón de proyectos que posiblemente hay mucha gente que no sepa que se ha hecho con fondos de diputación. Pues vamos a hablar provincial. de ello, vamos a ver qué se ha hecho con esos fondos para pues, saber, para tranquilidad de, de sí, que no sí, sepa sí, dónde hombre, va ese es dinero. Es verdad que en la ciudad de Marbella, yo siempre he tenido una queja y es que Marbella aporta mucho a, a España, aporta mucho a Andalucía, aporta mucho a Málaga. Y hay veces que no recibe, yo no digo lo mismo, porque Marbella es una ciudad muy solidaria. Nosotros no nos vamos a poner, como dice Cataluña, no eh, que, que no, no los es... catalanes, no hablo de lo que es la administración catalana, eh, que dice: no, no, es que aportamos 10 y queremos 10. No, Marbella ha aportado al Producto Interior Bruto de Andalucía millones y millones de euros. Incluso cuando las casas aquí se hablaba de demoler viviendas, que las casas eran ilegales, sin embargo, la Junta de Andalucía ponía la mano y cobraba los impuestos de esas viviendas. Y sin embargo, hemos recibido muy poco, porque la obra del hospital comarcal ahí la tenemos parada. Eh, el ambulatorio, tercer ambulatorio que hace falta en Marbella, no tenemos ni idea de cuándo llegará. Viene Susana Díaz, la presidenta, hace muy poquitos días a Marbella y no ha traído ni una sola obra, ni una sola inversión, porque además lo que inauguró en la Plaza de los Naranjos era un proyecto que había hecho el anterior equipo de gobierno y la mayoría con fondos europeos. Sin embargo, es verdad que por eso yo desde Málaga reivindico y reclamo a la Diputación Provincial que Marbella, que aporta tanto a, a la provincia, ¿por qué no puede beneficiarse también de la Diputación, aunque no sea un municipio pequeño? Que, que no para... sea un municipio pequeño. Yo tengo que decir que no es, que este, este planteamiento no es compartido por todo el mundo. El Partido Socialista se opone. ¿eh? Eh, Francisco Conejo, el año pasado celebramos un pleno del Día de la Provincia aquí en Marbella. Y Francisco Conejo es el número tres del Partido Socialista a nivel autonómico. Es el portavoz en Málaga, en la Diputación. Pero es el número tres del partido. Y en el salón de pleno del Ayuntamiento de Marbella dijo que si ganaba las elecciones eh, eh, y gobernaba Diputación el Partido Socialista no enviarían dinero a Marbella porque Marbella es un gran municipio y que el dinero de la Diputación tiene que estar para los municipios pequeños. Nosotros, el Partido Popular, tanto aquí como en Marbella, en Málaga, tenemos el mismo discurso. Discrepamos. Marbella es una gran población. pero tiene que verse beneficiada también. porque aporta mucho a la provincia. Y ahora, pues mira, hemos hecho. ¿Tú recuerdas la remodelación que se ha hecho de la Plaza Antonio Bandera? Claro, que hemos bien, estado pues el nosotros 60 en la también. De esa financiación, también. 300 y pico mil euros es eh, presupuesto. de que ha quedado, fantástica, la, Diputación eh, ha quedado muy bien. Eh, la Plaza del Teatro, ¿te acuerdas? La plaza donde está el teatro uh -huh. aquí en Marbella, esa se hizo una remodelación completa, esos fueron 400 mil euros que se hizo también con fondos de la, de la Diputación Provincial. El parque que se va a hacer en Arroyo Primero frente a los barcos, en Arroyo Primero el parque, la primera fase que son 2.100.000 euros, eso es un proyecto financiado Una gran obra, eh, de que pasamos por allí, oro que oro. Eh. Por parte de 100%. la Diputación. En la pista de skate de aquí de San sí. Pedro, esa se ha hecho con fondos de la Diputación. Y el paseo fluvial. ...que inauguramos el otro día, que sí, ya se hizo... Bien. ...estuvo aquí Elías todo, estaba el alcalde... ...estuvimos todos, bueno, viendo ya la finalización completa... ...de todo lo que ha sido el Parque Fluvial del Guadaíza... Claro ...que se ha pues unido con la Andalucía, Andalucía, que va Andalucía, directamente a un paseo ese, fantástico... ¿eh? Eh, ...bueno, esa financiación, ese proyecto, 100% de la Diputación... ...si te hablo del, del Polideportivo de aquí de La Campana... ...y de la zona, todo el de, de vestuarios y demás... ...eso es fondos de la Diputación... ...el Parque de las Petunias de San Pedro... ...con fondos de la Diputación... ...sin contar, pues mira, han sido más de 9 millones de euros... ...sin contar el parque de los 2.100.000 de Arroyo Primero ...y 1.800.000 euros que acabamos de librar... ...hemos aprobado, pues hace escasamente dos semanas... ...y no sabemos todavía qué proyectos va a elegir Marbella... Pero ...porque está ahí. en los proyectos los elige la ciudad... ...es decir, que Diputación financiamos... ...pero indudablemente, quién mejor para saber... ...las necesidades que, que tiene una ciudad... ...o que le interesa más que la propia ciudad, ¿no? Claro, pensando en el turismo también, que de lo que se vive, ¿no? Que... Hemos hecho algún tramo de, de paseo marítimo... ...algunas mejoras, pues libramos... ...yo creo que fue algo más de medio millón de euros... ...para algunas mejoras en algunos tramos de... De paseo marítimo. Yo creo que ahora mismo nos ha comunicado el ayuntamiento que es posible que algún plan, porque se quedó sin hacer, nosotros teníamos previsto antes de las elecciones un plan de asfaltado Marbella Centro y un plan San Pedro Centro y eso se lo ha suspendido este equipo de gobierno. Yo confío en que con ese millón ochocientos mil. Qué pena, euros verdad que ya llegar, estaba eso como el dinero si que pudiera. se pierde cuando escuchamos. Es que, se sí. ha perdido, es que había tanto dinero. No sé y se ha perdido porque no nos ha solicitado, bueno, pues, porque no nos ha hecho la gestión. Y da pena porque no, se caramba... La palabra en este caso no es perdido, en este caso es verdad que los fondos de diputación están ahí, pero sí se ha dejado, es una pena de gastar dinero que había en el presupuesto del año 2015 de aquí del Ayuntamiento de Marbella. Nosotros, el cambio de gobierno fue en el mes de junio uh -huh. y si se hubieran puesto en marcha, y además durante mucho tiempo estuvieron diciendo que Marbella estaba sucia porque no había dinero para contratar gente, que Marbella estaba sucia porque no había dinero para comprar maquinaria. Bueno, pues se ha ejecutado el presupuesto, el capítulo de inversiones, se ha ejecutado muy poco, poquísimo, un treinta y tantos por ciento. Se ha quedado, o es una pena, del presupuesto de 2015. Ahora hablamos del Ayuntamiento de Política de Marbella, ¿no? Del Ayuntamiento de Marbella, se ha quedado un montón de millones de euros sin gastar por parte de, del Ayuntamiento. Yo digo, no sé si porque no han sabido hacerlo, porque les ha costado trabajo arrancar y no sabían por dónde empezar. Yo trato de verdad de, 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 incluso de empatizar y decir, bueno, eran nuevos, siempre se tarda un poco en coger el rodaje, de ahí los famosos 100 días, ¿no? Bueno, pues a todo el mundo hay que darle 100 días para que, para que se sitúen y vayan eh, cogiendo un poco el, el hilo y lo que, lo que es cada, cada administración pero yo digo, y de verdad, sin no, te, no no quiero ser antipática, ni muchísimo menos, pero gran parte de este equipo de gobierno m, les viene muy grande la ciudad, Marbella les viene demasiado grande, yo creo que no estaban preparados y que no tienen eh, la mentalidad de concejal de una gran ciudad como es Marbella, y eso al final pues lo paga Marbella, porque... porque claro, Ciudadanos, podía... ¿no? claro que sí. Sí, se sí. podían haber prestado mucho más servicio de lo que se prestaron y yo confío en que bueno este año estamos en el mes de mayo ya y que se pongan manos a la, a la obra porque es verdad que, que estamos en puertas de una lo que se vaticina una buena temporada parece que vamos <laughs> claro, a sí. tener un buen año turísticamente hablando. Eso parece verdad y más que lo vemos lo notamos que vamos nota? a por ahí llevamos la gente con sus bolsas comprando con alegría ¿no? y la las inmobiliarias Santa que han abierto, buena. que han abierto un montón de, de inmobiliarias y y ya Vosotros si vais ve... a muchísimos sitios. ¿Vosotros cómo notáis? En claro, la... lo, lo, Inauguraciones. Totalmente. Talentos. Sí, sí. Bueno, ya también eh, decir que, que te seguimos, que, que estás en todos sitios. Que siempre tú dijiste una vez, yo no me voy de Marbella. Y es verdad, no. como la, que siempre te vemos en Marbella. Y es una cosa que siempre recuerdo cuando dijiste que yo no me voy a ir de Marbella. Oye, no, pues, qué no, pena no. que te vas a Málaga. No, no, pero yo no me no, yo no, voy a no, seguir en no. Marbella. Y es verdad que en todo, bueno, cómo promocionáis como, como también los sabores de Málaga. Que eso es otra cosa que me gustaría también hablar, ¿no? Porque eso también pues eh, necesita financiación no cuando a jóvenes cocineros como hemos ha decidido hace poco eso también lo hace sí, la diputación no sí Kika? lo hace yo siempre lo dije que yo no me iba de Marbella uh -huh. y es verdad que que a Marbella se le puede ayudar desde muchísimos sitios y yo mi anclaje eh, territorial familiar político eh, todo es, es Marbella entonces yo ahora mismo estamos eh, de, de concejal en la oposición yo siempre digo que a mí en la oposición no me han colocado los ciudadanos, porque los ciudadanos hicieron ganar al Partido Popular. De hecho, las elecciones municipales las ganó el Partido Popular. Y ahora casi casi, como que habéis quedado ¿no? eh, muy, muy poco, poquito, ¿no? Pero bueno, han sumado fuerzas de, de izquierda con un grupo radical, de extrema izquierda, para, porque para mí Podemos es un grupo radical de izquierda, y bueno, con ese apoyo ahí se mantiene. Pero en fin, ahora mismo estoy en la oposición y ahí voy a seguir. En Málaga estoy de diputada, pero yo, Marbella, te decía antes, cuando tú te levantas a las seis o seis y media de la mañana, el día da para mucho y yo hago encajes de bolillos, pero por supuesto hago mi trabajo en Málaga, eh, tengo muchísimo trabajo en Málaga y tenemos muchísimo trabajo en Marbella, porque nosotros el día a día con los vecinos no se pierde. A nosotros los vecinos nos siguen llamando, nos siguen buscando, yo sigo saliendo y hablo por la, uh -huh. por la gente y paseo por las mismas calles. Y hago la misma vida antes, cuando estaba en el equipo de gobierno, que ahora que estoy en la, en la oposición. Y es verdad que ese tema de sabor a Málaga es un tema precioso que hemos empezado nosotros en Diputación, lo empezamos en el primer año de estar, de estar allí, y se trata de poner en valor y de dar a conocer los productos malagueños tan diversos pero tan excelentes que tenemos y que muchas veces son desconocidos incluso para los propios malagueños. Uh -huh. Mira, tenemos unos aceites estupendos, cuando aquí parece que la única provincia que hace buenos aceites es Jaén. Yo sin desmerecer a Jaén, ni a Córdoba, uh -huh. ni a nadie, pero se están haciendo unos aceites en Málaga excelentes. Tenemos unos quesos, o sea, unos quesos pero que estamos recibiendo premios a nivel nacional e internacional. Uh -huh. Hay muchas veces que decimos el queso, el manchego o el de la, la torta del Casar, eso bueno. Y pues aquí hay tenemos queso muy unos quesos muy buenos que están, ya te digo, hay un, hay algunos en la provincia, uh -huh. aquí en Alaurín, que han recibido premios uh -huh. internacionales. Y estamos potenciando un sector que es importantísimo en la economía malagueña y que tiene que llegar a ser mucho más importante, como el sector agroalimentario. El sector agroalimentario, de todo esto que te estoy diciendo, de los cítricos, eh, todo lo que es la zona del Guadalorce, está produciendo naranjas, limones que estamos importando. La zona eh, de las arquías con los productos tropicales. Y la uva, bueno, que da unos vinos, esto es bueno, maravilloso. Están, ¿eh? La comarca de Ronda se está haciendo ahora unos vinos buenísimos. Protestaba, te, te hablaba de todo lo que es los tropicales, uh -huh. mango, aguacate. Bueno, somos ahora mismo el mayor exportador en España de, de, de tropicales. Eh, aquí en TROPS, una cooperativa que hay en la zona de Vélez-Málaga. Es decir, todo eso hace tres años era puro desconocimiento. Nadie sabía lo que teníamos. El chivo lechal, la carne de chivo lechal malagueña que se está procurando hacer denominación de, de origen también el gran desconocido y se está convirtiendo en un producto gourmet. Yo te puedo decir que el restaurante El Lago, que una estrella Michelin, sí. está trabajando la carne de chivo malagueño como una exquisitez. Y esta semana precisamente se está haciendo la semana del chivo lechal en San Cristóbal, en el hotel San Cristóbal en Marbella, Ay, se está haciendo una semana donde todo el menú Gira alrededor de, del chivo, que también tiene, se han adherido el, el Hotel San Cristóbal y el restaurante a la marca Sabor a Málaga. Entonces, ¿qué hacemos desde Sabor a Málaga y desde Diputación? Pues potenciar todos estos productos. Hay pequeños productores que no habían salido jamás de su municipio, no tenían capacidad para hacer marketing para poder salir. Y ahora estamos, mira. Hace, hemos venido ahora hace pocos días de alimentaria alimentaria es la mayor feria gastronómica nacional que se hace en Barcelona pero es que dentro de nada estamos en el salón del gourmet en París todo esto qué, llevando amor? productos malagueños y aquí tenemos la escuela de hostelería en Benavís que estamos trabajando bueno pues potenciando todo lo que es pues gente que la, el día de mañana serán, pues a lo mejor los estrellas Michelin del futuro y hace poco los y premios ganado, que se eh, han sí, dado, sí, sí, una chica ganado. Es que... una chica de Marbella, <laughs> precisamente de aquí de Marbella ha sido el primer premio de la, de la, sí, sí. del concurso. Que que hemos que estado se, allí, hemos sido testigos testigo no, de ello efectivamente. y que divino. Y hay algo además importantísimo que lo anunció el presidente elías Bendodo, en, la, en el pleno que hicimos el día de la provincia, en los actos del día de la provincia que se celebró en Antequera, que es que se va a firmar un convenio eh, con la Vasque Culinary Center. Vamos a ver, la mayor universidad privada que potencia todo lo que es la gastronomía en España, perdón, pública, es el País Vasco, es la Universidad Vasca. Es una universidad que se nutre. Es pública, se nutre de fondos privados con un presupuesto de 8 millones de euros. Y donde los propios empresarios vascos están apostando por la gastronomía, porque saben que la gastronomía para el País Vasco es riqueza. Es verdad, y es pues... riqueza. ¿A qué va? ¿Qué turismo lleva al País Vasco? Pues aparte, tal vez, de naturaleza, aparte de ir al cultural, a Guggenheim. Uh -huh es el turismo culinario es el turismo gastronómico bueno pues eso se está haciendo allí y ahora sabor a Málaga va a firmar la Diputación un convenio donde vamos a trabajar con ellos potenciando Los la docencia con la Universidad de Málaga para formar profesionales muy bien formar pues ya ahora. profesionales en la Costa del Sol y eso se va a hacer a nivel provincial claro. de la mano de esa universidad vasca con la UMA, con la Universidad de Málaga y la escuela de aquí de Sabor a Málaga que tenemos en Diputación que está en Benavite. Que ya era hora, Kika, porque es que la verdad es Yo que a mí el... me da una rabia cuando aquí tenemos, por ejemplo, todas las castañas que tenemos aquí, que es que bueno, tenemos todo, un montón de todo. castaños y en Francia crean el marrón, el marrón glacé, glacé y te lo venden una fortuna. Y, y aquí que, tenés, que viene esa de aquí. castaña en el Valle del Genal. Eh, ese valle del Genal, que es una auténtica maravilla, que yo uh -huh. invitaría a la gente que en otoño, cuando se coge el castaño, ese color uh -huh. tan precioso, vaya a verlo. Y una castaña de una calidad, bueno, pues que yo diría como la gallega, o no vamos a decir mejor, como la gallega. Y que estamos haciendo marrón glacé nosotros aquí uh -huh. con esa castaña de calidad, pero con frutos secos, ya te decía, con los cítricos. Los tomates, el Valle del Guadalhorce tenemos algo increíble lo que estamos tenemos produciendo que ahí, pero es que en Manilva se sigue haciendo vino, que eso de, de que verdad? han desaparecido las cepas, todo lo que eran las cepas de Manilva no es cierto, en Manilva se sigue haciendo vino y hace poco estuvimos en una jornada en la Escuela de Hostelería de Estepona y estaban los productores de que se Manilva. llaman Nilva Vinos, en vez de Manila son Vinos... y están produciendo unos vinos excelentes. Uh -huh. Es decir, tenemos tantísimos que ofrecer. Pues todo eso se está haciendo ahora de manos de la Diputación. Por eso cuando ahora la gente empieza a decir, es que hay que eliminar las diputaciones, porque las diputaciones no sirven para nada tal y cual. Yo digo, que lo diga uh -huh. alguien que viva en Madrid. o en una gran capital, pues puede pensarse que es así. Pero sobre Aquí. todo en los municipios pequeños y sobre todo cuando se está viendo lo que se puede hacer, es coordinando diputación. Otro proyecto que tenemos aquí, la senda litoral. Tú sabes que uno de los proyectos que tenemos, para mí de los más bonitos, es unir, que se pueda ir andando o en bicicleta por el mar, por paseo marítimo a pie de playa, desde Nerja hasta Manilva. Es decir, o sea, unir toda la provincia a través de esa senda litoral. Tenemos muchos kilómetros ya hechos, unos serán de paseo marítimo estupendo, otro será a lo mejor una simple senda eh, con albero en otro, para que podamos ir y quien quiera hacerse la provincia recorriéndola, eso lo está haciendo diputación con los ayuntamientos y el proyecto que yo creo que más proyección internacional ha dado a la provincia de Málaga en turismo de naturaleza. En este año ha sido el Caminito del Rey. Que bien, fíjate, vamos a hablar del Caminito del Rey. Si os interesa más una cosa, vamos a publicidad y vamos a seguir hablando del Caminito del Rey. Restaurantes Los Mellizos celebran desde el viernes 13 de mayo las jornadas denominadas Arroz para Todos, que se desarrollarán hasta el domingo 29 de mayo. Los amantes del arroz podrán disfrutar de este cereal en todas sus vertientes, ya que la carta de estos días está diseñada para ofrecer 14 variedades de arroces y paellas con precios que parten desde los 15 euros para dos personas. Entre estas se encuentran la paella ciega, el arroz la marinera y la paella vegetal, entre otras. Este año, todos los restaurantes de la empresa familiar se unen para ofrecer estas jornadas. Casa Juan Los Mellizos, Los Mellizos, Puerto Marina, El Mero, y pescadería Los Mellizos ofrecerán arroces desde 15 euros para dos personas y por otra parte Los Mellizos Málaga, Saint-Tropez Los Mellizos y Los Mellizos Marbellas ofrecerán raciones a 5 euros y media raciones de paella a 3 euros. Así todos los restaurantes de la empresa participarán en estas jornadas para el disfrute de los asistentes. Este amplio abanico de posibilidades se incluye desde la tradicional paella de mariscos y el arroz caldoso hasta el arroz meloso con pulpo y verdura, la paella con costra y la negra con alcachofas. bueno seguimos hablando ahora por supuesto del caminito del rey que además es un sitio muy bonito y yo creo que bueno que casi lo conocen más los extranjeros que nosotros mismos bueno que hay mucha gente que hace camping y que bueno pues eh, está ahí en el chorro de que lo más conocido no Kika vamos eh, aquello a... es impresionante cómo está es ahora el natural, bueno aquello es una maravilla eh, ha habido pues desde que se abrió han sido cerca de 400.000 mm. personas las que han visitado las que han visitado. Que cifra, eh, muy grande! Hay que, yo solamente les digo que hay que tener un solo requisito: no padecer de vértigo. Es verdad, yo por ejemplo no he podido hacerlo. Yo he seguido la obra, la obra la hemos hecho uh -huh. nosotros. Yo he estado allí, eh, lo he visto desde el principio, lo que es antes de entrar en el propio caminito como tal, porque es verdad que tiene una considerable altura. Está todo muy seguro, aquello se ha hecho una obra impresionante, una obra muy difícil, la han hecho alpinistas, se ha trabajado con alpinistas, pero ha habido si no, material no que hacer. ha habido que llevar con helicópteros. Es decir, sí. pero fíjate que aquel caminito se hizo inicialmente para que el rey Alfonso XII hiciera la presa, la presa del Guadalhorce que se estaba haciendo allí y pudiera visitar la presa. ...cómo se hizo en aquella época con tan pocos medios, porque ahora la empresa que lo ha hecho, que te iba contado con trabajadores especializados en altura y todo ello. Eh, aquello es indescriptible, es un paraje de una belleza natural impresionante, eh, coge dos municipios, Alora y Ardales, tú entras por un extremo y sales por el por el otro, los dos municipios, Valle de Ardalajit también le coge un poquito y aquello se ha hecho una obra, se ha invertido 5 millones de, de euros. O sea que Pero ahora mismo era, está abierto al aquello, público. Sí, claro, o... sí, aquello estaba... Aquello se destrozó, aquello claro tenía más de un siglo, se fue deteriorando, deteriorando uh -huh. y la gente de hecho iba a hacer deporte de riesgo a pesar claro. de que estaba prohibido. Si faltaba y barandilla, y había si faltaba unos agujeros enormes. Y yo vi en Facebook colgado de alguien que lo había hecho llevando una cámara en el casco y bueno, como tengo tantísimo vértigo, había, tuve que dejar de verlo, además del miedo que me daba porque había tramos donde veía que la persona se colgaba de la uh -huh. pared estaba prohibido la gente eh, se saltaba la prohibición claro la guardia civil no puede estarle SEPRONA todo el día allí vigilando y de hecho eh, varias gente, varias personas han muerto han muerto porque han caído pero que atrevido eh? no o sea, sé eso es muy atrevido la gente con el deporte de riesgo yo creo uh -huh. que que cometen exceso y ha habido quien ha pagado ese exceso con su vida no porque porque raro era el año que no se no se despeñaba a alguien y se mataba entonces, sin embargo, llevábamos pues desde 20 años aquello había que hacerlo, había que hacerlo, había que hacerlo, pero nadie le metía mano. Era un proyecto complicado, técnicamente, eh, financieramente había que eh, claro, poner costosísimo dinero. porque eh, costosísimo. Y bueno, y llegó Diputación y nos comprometimos. Yo recuerdo la primera reunión con los alcaldes de los municipios afectados, de Álora, de Ardalia, además era un alcalde era del PSOE, otro de Izquierda Unida, y cuando empezamos a hablar. ...de aquel tema, estaba entonces... ...que en paz descanse mi compañero Ignacio Mena... ...que era diputado, era concejal de Estepona y diputado... ...fue el que llevó casi toda la obra, falleció muy joven... ...falleció de un infarto y, y fue tremendo... ...pero en aquella reunión, eh, los alcaldes de aquellos me decían... ...mirad, soy ya el, el número no sé cuánto que llega a diputación... ...y nos contáis lo mismo, venís y nos engañáis... ...y ellos venían de una diputación gobernada... Por Partido Socialista Izquierda Unida, o sea, hablaban de gente de su propio partido. Le decían, pero no nos importa, es que llevan años engañándonos, prometiéndonos algo que luego, por lo que sea, yo supongo que llegáis todos con muy buen interés, muy buena intención, pero después estamos ya hartos de oír las mismas palabras. Y yo le dije a uno de ellos: aquí encima, en esta mesa, te digo que el caminito del rey se va a hacer. Y algún día recordaremos estas palabras. Y ahora cada Bien. vez que nos vemos digo, ¿te acuerdas? Eh, Imagina, decíais, cumplida. Pero es que era una Era tal escepticismo el que tenía. Y es verdad. Y se prometió y se hizo. Y ella ha salido, Málaga, eso suma, eso suma. Y nos suma a nosotros mismos, a Marbella también, porque estamos a una hora y pico y tú le ofreces a nuestro turista, que es turista de sol, le ofrecemos turismo de compra, Muy le ofrecemos caña, turismo todo. sanitario. Es turismo de, de sol, golf, compras, lujo y lo ofrecemos turismo de naturaleza y lo tienen ahí. Y hemos salido en las mayores revistas y medios de comunicación de Estados Unidos de Inglaterra, de toda Europa, con el caminito de del rey. Pues te digo, digo que los que extranjeros lo conocen más que incluso. Y ahora. Que personas que aquí, aquí que no lo han hecho. Y bueno, están yendo, son miles de solicitudes las que hay. Y ahora hemos presentado, eh, bueno, pues hace escasamente, no, era todavía un mes la segunda fase. Eh, su, supone una inversión de dos millones bueno, sí. y medio de euros y lo que vamos a hacer es un centro de interpretación del caminito para estudiar todo lo, lo que es el caminito. Y parking para tener mayor uh -huh. posibilidad de, de aparcamiento a las entradas. ¿Cuándo eh, sale el proyecto? Pues bueno, el pica? proyecto se presentó, lo presentamos, hará 15-20 días y esperamos que para finales de este año podamos tener ya parte del aparcamiento ejecutado. Uh -huh. Son 2 millones y medio de euros más lo que vamos a, a aportar. Pero bueno, bueno pues un eso, servicio es una otro, comodidad eso es y... otro trabajo que hace, que hace la Diputación. Pero esos son los grandes proyectos, pero ya te digo. En el día a día vamos a hablar con cualquier vecino de cómpeta, de aquí de cualquier pueblo de la serranía de, de Ronda, de Casares, de cualquiera, nosotros recogemos la basura, nosotros apagamos los incendios, nosotros llevamos todo lo que son temas de asuntos sociales, asesor, hacemos los planes generales de los municipios menores, protección civil, esos municipios no tienen capacidad si no es a través de Diputación. Lo que pasa que ahora. Se ha creado una bueno, pues una polémica, yo digo que es una polémica falsa porque a los, a los, no era la mayor preocupación de los ciudadanos la existencia o no de la Diputación. Pero firmaron ese pacto, PSOE, Izquierda y eh, eh, Ciudadanos, que al final hemos visto que no ha servido para nada, para perder cuatro meses, que es lo que hemos perdido desde las últimas elecciones, y prometían la desaparición de las Diputaciones. Y ellos la prometen diciendo... Es que las diputaciones en España gastan, cuestan seis mil millones de euros. Si a cualquier vecino, incluida a mí misma, me dicen, oye, tú estás dispuesta quitando las diputaciones a ahorrar y a no gastar seis mil millones de euros, y yo digo, ahora mismo, ¿dónde hay que firmar? Yo la primera. Pero claro, esa no es la verdad. ...porque si tú quitas las diputaciones... ...y las sustituyes por lo que ellos dijeron... ...en ese pacto que firmaron... ...bueno, quitaremos las diputaciones... ...y se formará un consejo de alcalde... ...bien, le cambias el nombre... ...pero a los bomberos que yo tengo en diputación... ...en Málaga... Eh, ...que son eh, 300 y pico hay que seguir pagándoles... ¿eh? ...porque los incendios quién los va a pagar... ...en la provincia los alcaldes... ...o va a venir el señor de Ciudadanos... No ...o el del PSOE a pagarlo, es decir... Los incendios hay que seguir apagándolos. Eh, lo, la basura hay que seguir recogiéndola. Alguien tiene que recogerla. Hay que pagar esa recogida de basura. Los 800 kilómetros de carretera, que te digo que te tenemos, hay que seguir manteniéndolos. Eh, los planes generales a los municipios pequeños que no tienen oficinas de urbanismo, hay que seguir haciéndolos. Es decir, que los gastos, el, alguien tiene que pagar esos servicios. Entonces no podemos engañar a la gente diciéndole que si se eliminan las diputaciones, se eliminan 6.000 millones. 6.000 millones son los presupuestos que tienen esas diputaciones. Pero ya te digo, yo en, en nada más que en tema social, este año en Diputación van cuarenta y tantos millones de euros. Yo llevo 10 millones de euros para mantener las carreteras. Cada vez que hay unas lluvias torrenciales y en la carretera en la serranía de ronda se desprenden piedras. Y las carreteras de diputación, es hay técnicos de diputación con fondos de diputación. Si la diputación la elimina, eso lo tiene que hacer alguien. Ese dinero va a costar. Y los trabajadores de diputación, que hacen los funcionarios? ¿Los vas a echar a la calle? Eso tienen que explicarlo también. Es decir, es muy fácil hacer demagogia y populismo. Lo que sí es cierto es que muchas veces explicamos mal lo que hacemos. Elías Bendó, nuestro presidente, dice que es verdad que las Diputaciones son las grandes desconocidas, porque no explicamos lo que hacemos. Y posiblemente lo que te decía, cuando la gente ha ido al teatro aquí en Marbella y ha visto la plaza, lo bonita que está, con esos jardines, esas fuentecitas y demás, seguro que no, nadie sabe que ha sido con un plan de inversiones productivas que se ha hecho esa obra gracias a Diputación Provincial no lo hemos explicado o que la remodelación Ajá. que se hizo después de tantísimo tiempo al auditorio en el parque de la constitución tú te acuerdas cómo estaba ya no se podía utilizar siquiera las gradas esa remodelación del auditorio del parque de la constitución se hizo con un plan de inversiones que se hizo de la diputación bueno pues yo me comprometo a venir a explicar más veces y nosotros hemos encantado hacemos, de verdad lo Kika. que hacemos para que es verdad que los vecinos sepan que, claro que, sí. que en épocas de austeridad, y es verdad donde tanto hay que mirar por el euro, pues lo hacemos. Y que yo, aunque esté en Málaga, sigo, sigo defendiendo Marbella, para eso me mandó mi alcaldesa Ángeles Muñoz allí, para eso me tiene mi presidente allí. Hacemos provincia, pero yo, desde luego, por delante la marca de Marbella y mi, la ciudad de Marbella. Claro que sí, bueno, que de verdad que ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Ya no hay que decirte que eh, invitarte, porque esa es tu casa para cuando quieras venir a contarnos todas estas eh, desembordos que hace la Diputación, para que nosotros estemos mejor y el turismo y podamos vivir todos con una ciudad tan bonita y sentir orgullosa de ser andaluce, de ser de aquí, de Málaga. Orgullosísimo. Muchas gracias, Kika. Y yo, de verdad, nos podemos sentir tan orgullosos de, de, de ser de Marbella, porque tenemos una ciudad que es maravillosa y yo lo único que, que le pido a, a toda la administración y en este caso al equipo de gobierno que miren mucho por ella y que hagan todo lo posible por seguir manteniendo el estándar de calidad que habíamos conseguido. Gracias, Kika, por estar aquí. Nos vamos que tenemos además tienes una cita ahora que están aquí los de Hungría, toda la embajada de Hungría que, sí, y hay sí. que ya saludarles, así que muchas gracias, gracias y hasta José. el próximo programa que estaremos encantados de gracias. seguir escuchándote. Gracias, Kika. Gracias.